para Luis Abinader, porque fíjate que cuando él describía y mostraba el proyecto político que tenía previsto poner en práctica una vez llegara a la presidencia de la República, yo creo que lo que ha hecho es eso, que darle rienda suelta a eso que ya él tenía previamente estructurado. Y eso que tú dices, estamos 100% de acuerdo. Hay mucha gente que va a ser bendito. Yo creo que, claro está, usted como PRMista que se fajó durante 15, 18, 20 años para llevar al PRM, al viejo PRD, al gobierno, se cree con el derecho y de manera justa de ir a beneficiarse de las mieles del poder. Entiendo que con esos nombramientos, esa estructuración del equipo que está preparando a Abinader para el 16 de agosto tomar las riendas de este país, lo está haciendo con mucha prudencia, olvidándose de la parte política. Y como tú muy bien señalas, cuando tú hablas, por ejemplo, de ese equipo económico que ha nombrado, y fíjate cómo Luis Abinader le pide, porque así lo dijo él mismo, le pidió a Valdés Albizu, 16 años siendo presidente del Banco Central, con una vasta experiencia y unos conocimientos que no puede negar nadie, le pide que se quede al frente del Banco Central. Y yo creo que es una actitud humilde y creo que interesante y que el país completo apoya. No quiere decir esto, tal vez, que Valdés Albizu vaya a ser el presidente del Banco Central durante todo el periodo de gobierno de Luis Abinader, sino es una manera de aprovechar en este momento que vive este país, situación difícil en materia económica, y cómo Valdés Albizu, le guste o no a mucho, ha podido sobrellevar la situación en el manejo del Banco Central. Eso es una muestra de que ciertamente no solamente la parte política que va a primar en esta estructuración del gabinete que está elaborando Luis Abinader para tomar la rienda el próximo 16 de agosto. Así que yo entiendo que es muy correcta eso que tú dices, Sergio. Es una especie de dream team que está preparando Abinader para tomar la rienda y la dirección de este país. Y ojalá, ojalá, porque por lo que ha hecho hasta el momento, y es nombrar, pensar en esta persona para colocarlo en puesto clave en este momento, creo que eso dice mucho, es que la intención de él es hacer una buena labor en beneficio de todos. Como tú señalaste, de que, por ejemplo, ojalá y que todos hagan el papel para lo cual le está llamando, yo creo que sí, están llamados a no fallar. Ojalá y nosotros, pues tal vez no seamos hiperoptimistas, porque tampoco podemos serlo por las condiciones que vive el mundo y específicamente el país. Así que yo creo que por los movimientos que está haciendo Luis Abinader, yo creo que nos podemos adelantar, que ciertamente vamos a tener un gobierno que pudiera ser en beneficio de todos los dominicanos, como no tenemos la razón para qué dudar de que son las intenciones del presidente. Sobre todo serio cuando no prima esa parte política. No Eso es lo que te importa estoy que se lo diciendo, que vuelva a dar no es un bendito, gabinete haga bendito político. porque no lo tomaron Eso no es un bendito. gabinete Ahora, político, es un su gabinete momento, pensando en el país. el momento de todos los PRMistas llegará, así que tranquilo, Claro. vamos a dejar que el presidente electo estructure su gabinete y que comiencen ya redaccionar después del 16 cuando tomen el control absoluto del país. En otro Mira, orden, Sergio. oye, oye, los nombramientos para que la gente lo entienda. Tenemos al señor Miguel Seara Hatton con un historial que ustedes saben ya lo que hay, con ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Tenemos al señor Xochitl Vicente como ministro de Hacienda y la señora María José Martínez como vicepresidenta, como viceministra del Crédito Público. También a Pedro Silverio como asesor económico del Poder Ejecutivo. Y nada más y nada menos que al Divo, el señor Alejandro Fernández W, como superintendencia de banco. Yo creo que ese ha sido uno de los nombramientos que no sorprendió a nadie, porque si hay alguien que sabe de ese asuntito aquí en este país, se llama ese señor que está ahí. Oh, quiero referirme también, Sergio, yo iba a decir a la primera dama electa, no, no es la primera dama electa, no fue elegida, a la primera dama que el próximo 16 de agosto pues, tomará, ¿verdad?, posesión junto a su esposo Luis
Rodolfo Abinader Corona. Bueno. Y es la hiperactividad, Sergio, que ella ha tenido en este proceso de transición. Sí, de manera que nosotros estamos en la atención, estamos en la antesala de una mujer que en ningún momento usted la vio mezclada, más que al lado de su esposo, pero hasta con bajo perfil. Probablemente estamos ante otra mujer que pueda descollar en el mundo político. De hecho, decir que va a participar en un programa de televisión de la joven Carolina Santana, en el programa que tiene en por YouTube, y es La Gran Pregunta. Así que ahí estará participando, que el próximo 16 de agosto ya será la primera dama de la República Dominicana, y estará tocando temas sumamente importantes. Eso son los cortecitos que están saliendo, y va a hablar de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia. Se va a referir a ese tema. Y otro tema importantísimo que ha creado a una mujer para que sea Procuradora General de la República. Que eso, no hay que decir nombre, ya me imagino que ya todo el mundo, cuando se habla de eso, que podría ser una mujer, ya está pasando por la mente de quién podría ser. Así que vamos a ver lo que va a decir la primera dama, ¿verdad? O la esposa del presidente. Mira, y Víctor. Raquel, dime, serio. Esa expectativa pone a mucha gente a saber quién es, a otro a comprar los motil. Así que vamos a esperar esa participación de un paro, Dios. Porque déjeme decirle, la venganza es un postre que se sirve frío. Así es. Mientras tanto, precisamente, serio, el tema que va a compartir con nosotros nuestro compañero de cada martes, Alberto Vázquez, es: ¿en verdad tendremos un procurador general independiente? Ese es el tema que va a compartir con nosotros Alberto Vázquez. Así que vamos a ver lo que opina Alberto Vázquez con respecto a esta situación y esta que ha creado grandes expectativas, porque fue una de las promesas de campaña de Luis Abinader Corona, de que un gobierno de él iba a nombrar, por fin íbamos a llegar nosotros a tener que el nombramiento del Procurador General de la República no fuese hecho por parte del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, debe de ser así, porque no se ha hecho una reforma a la Constitución para que no sea otra la manera de elegirlo. Mientras tanto, me imagino que mientras le corresponda al Poder Ejecutivo, al presidente hacerlo, me imagino que como promesa de campaña, él lo va a hacer, o va a intentar hacerlo de la manera más independiente posible. Ese es el tema. Si será cierto que eso va a suceder, el tema que va a tocar Alberto Vázquez en el día de hoy. Así que cero, vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con nuestro compañero Alberto Vázquez, que como cada martes comparte con nosotros en este contacto diario. Así que no pierdan contacto, porque en breve estaremos de regreso con ustedes y nuestro compañero Alberto Vázquez.